Y hola people, estamos en Minecraft, estoy con Cevita, te acabo de pegar. ¿Cómo estáis, Cevita? Tengo una espada, weón. Para darte cosas, acabamos de empezar. Bueno, y aquí vamos a empezar una nueva serie de supervivencia. Tenemos mods y cositas bonitas, somos gemelos. Y... ¿ya está oscureciendo, really? ¿O qué? Sí, está oscureciendo. Sí, está oscureciendo, meter una cueva. Ya vamos a meter una cueva al tiro. Ah, demonios, ya. A mierda. Estaba todo calculado aquí que tenía una cueva. A la mierda. No, chao. Bye. Amigo, ¿pero dónde te fuiste? A otra cueva, en serio. ¿Pero qué? Pero amigo, ¿dónde está ahí? Amigo, sale de ahí. Bueno, amigo, y devuelve la espada. Bueno, encontré la feroz cueva. Devuelve la espada, weón. Y ayúdame a juntar madera. Pero bueno, encontré feroz cueva. Ya, bueno. Bueno, en esta serie vamos a tratar de sobrevivir. Hoy día, la idea es... ¿Qué vamos a hacer hoy día, Cita? ¿Comprar cosas bonitas? No, amigo, ¿qué vamos a hacer en serio? Algo útil, por favor, algo productivo. Vamos sobrevivir. A tratar de sobrevivir. Y hoy día vamos a tratar de hacer nuestra casita. Tengo miedo. El problema es que partimos justo donde no hay ni una mierda de madera. Hop, hop, vamos por aquí. Por aquí arriba, aquí. Pim, pam, un huevo, no me sirve nada. Y allá a lo lejos veo enemigos. ¡Oh, mira hacia el cielo! ¿Tiene estrella? ¡La wea linda! Ya, amigo, estoy sacando madera para hacer la mesa de crafteo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Madera? Ya, dale. Va a salir un ninja y me va a matar de nuevo, weón. Bueno, estuvimos probando los mods. No sabemos el diseño de tampoco con un ninja. Tenemos hartos mods, así que puede ser bastante entretenido esta nueva experiencia nueva de nosotros. Los dos somos super noobs en Minecraft, hay que decirlo. Yo sigo considerando un juego mierda. Pero igual te entretiene, weón. De hecho. Ya voy a hacer una mesa de crafteo. Algo me cayó encima, no sé, weón. Ya sea, voy a hacer la mesa de crafteo aquí, mira. Ven para acá. La luna. Amigo, me veí. Amigo. ¿Tú me hablaste? ¿Qué cosa? Sentí una voz. Amigo, sí, yo te hablé. Mira, aquí yo te doy una vez de crafteo. Hacete un pico. O te, please, please. O te doy mi pico. No. Ahí me hice dos piquitos. Y voy a sacar el carboncillo que hay aquí. O la piedrilla mejor. ¿Puedo sacar carboncillo con un pico de madera? No. ¿Por qué? Para hacernos una torchita para pasar la primera noche que nos pillo en plena presentación. Ya tengo piedrecita. Ya tengo piedrecita. Chucha, ¿dónde estoy? Me perdí. Ayer era, no. Amigo, ¿en qué está ahí? Intentando hacer el pico. Bueno, como podrás notar, ya tiene problemas. Me pone nervioso ese sonido de mierda, amigo. ¿Te paso ahí un pico? No. No necesito el pico de alguien más. ¿No te gusta agarrar el pico de alguien más? No, please. Ya, bueno. Ahí está, 280 varas. ¿Y por qué hiciste tantas varas, weón? Bueno, hice 8 en realidad, pero... Es para exagerar. Hay carboncito, mira, tenemos carboncito acá al lado. Eso es bueno. Ya, ¿cómo se hacía el pico? Dos varas en vertical por al medio y tres weas arriba, que puede ser piedra o madera. Ven, no sabemos por Minecraft. Tengo esta wea. Voy a picar un poquito por aquí, un poquito de piedra también. Pasando unos niwi. Guten pick shake, ¿eso? Guten pick shake, sí, amigo. I wish I was in Dixie, hooray. Ya voy por aquí. Amigo, ¿tenemos torchita? No. Yo tengo conmigo. No vamos a aguantar la noche. Siento como si alguien me estuviera jadeando. El zombie me... No puedo usar la agua que están con mí, No, amigo. Es survival, se supone. Espera un poco, vamos a parar un poquito la grabación porque me están llamando. Y retomamos después esa pequeña transición que me están pidiendo ayuda. Bueno, había hecho antorchitas, ¿veis? ¿La tengo antorchitas? ¿Cómo la hiciste? Un palo y un poco una bola de carbón, que me conseguí el carbón que estaba pegado a la pared. Ahora voy a hacer unos niwi, ¿te parece? ¿Te molesta si invoco un arcángel? Sí, amigo. Ya, mira, voy a poner los niños aquí. Mientras, nuestra casa... Mientras sea pica, yo voy a seguir picando también por aquí. Mira, hay iron, amigo. ¿De iron? A
Amigo, hay algo ahí arriba. Son naves espaciales. Espíritu, que no te vea, weón. Mira que no hace. ¡Concho tu madre! ¡Ah! Cagaste, cagaste. ¿Murió? No sé. Está, es invisible. Me está golpeando. Está, está, está haciendo mierda, amigo. Ve los puntos, ve los puntos. Me cago en su madre, chaval. Amigo, tengo tus cosas. Amigo. Voy. Para, no te di weá, po. No, voy a caer con ese weón, en serio. Amigo, ya lo maté. Hay como unos huevos aquí. Amigo, ya lo maté. Ah, chucha. Sí, es que no me aparecen. Aunque le he invocado como que se demoran, no sé qué onda. Ah, no te podéis darte la pared porque no estáis con beneficio. Si no, ahí sí. Está, uy. Ya bueno, ahí está entonces. Y bueno, tengo... No te di wea, amigo, por favor. Pero... ¿Brilla? Amigo, no. Es survival, por favor. Vale. Si fuera por eso nos ponemos pe al tiro, y chao. Voy a pegar la tierra con este limón. Y juega. Ya bueno, voy a... Amigo, ¿te quieres pollito? ¿Está con pollito? Ya tengo pollo. Vale, mía, es verdad que morí. Amigo, ahí te estoy cocinando un pollito para ti. Soy como tu mamá, weón. Ya, a ver. ¿Qué oye, yo soy yo, tu mamá cuando cuido la línea bota. Tío. Necro Orf, ¿qué esta weá? No sé, no tiene uso. Bueno, ya sabe qué es. No la puedo tirar. ¿Me podéis devolver mi pico? ¿Cuál pico? ¿El de piedra? No. De madera. Vamos a tener una piedra para que no llores como ahí tenía otro. Gracias. Me sentí tan inseguro sin mi pico. No sé, amigo, todos se sienten seguros cuando otros le agarran el pico. Acá hay más carbón, amigo, no lo he picado. Ay, pobre. Entonces supongo que este día se llevar problemas con el pico. Claro, amigo, nuestra casita. ¿Estamos ya haciendo esto por mientras o para cuando salga el sol o...? Hasta que salga el sol, sí, amigo. Chucha, no me tiene que meter, tío. I wish I was in Dixie. Efectivamente metí donde no me tenía que meter. ¿Philip? Sí, estoy en una cueva enterrada sacando carbón, pero ya voy al tiro, amigo. Carbón a saco, joder. ¿Ves? Mira, aquí, pim pim pam, carboncillo, saco. Es tranquilo. Como una cosa... ¡Ah, con huevos! ¡Conche tu madre, weón! ¡Me cago en ti! ¡Puta la wea! Es que hay una cosa... ¡Hay una cosita brillante! ¡Te dio un grito de puta madre, weón! ¡Culeo malac! ¡Puta coña! ¡Ay, oh, weón! Es que hay una cosita brillante, weón. ¿Estás en el sol? Amaneciendo, sí. ¡Oh, amanece! Ya, amigos, entonces agarremos la weón, vamos aquí. Va a buscar una planicie. Mi vecina está gritándole a mi vecino. ¿En serio? Sí, abrirle la puerta va por escuchar, pero... Por suerte se escuchó, amigo. Ya, amigo, vámonos de aquí. Agarra la, el horno. ¿Debería? Sí, me debería agarrar el horno. Mientras yo me llevo la mesa crafteo. Ahí lo que... Ya, vamos. Un nuevo amanecer para chica. Un nuevo amanecer para encontrar un nuevo lugar donde acercar. ¿Salimos de este hoyo a buscar casita? Puta, es que estoy mitad concentrado con lo que grita la vecina, weón. Es culiado, me pesca rato. Ya, busquemos una planicie o algo así donde empezar como una cueva para que se... ¿Es un hombre que la... un vampiro? Vale, amigo, ¿dónde? Sí, amigo, pero si no lo atacas no te hacen nada. Dame. Solo te mira con odio, no te preocupes. Dame, es de esos vampiros brillantes. Sí, yo solo quiero una cosita brillante. Ya, amigo, ¿estás siguiendo? Estoy cortando madera. Chucha, ¿me hiciste TP? No, de ahí tengo TP. Dale. Yo pico madera con un pico porque soy... Yo debería tener un hacha para hacer esto. Sí, igual. Un par de pillos, no hicimos puros picos, no hicimos un hacha. ¡Oh! Pero de chucha. Pero bueno. ¡Agüita! ¡Sí! Mira, amigo, creo que encontró un lugar. Mira, ahí hay una planicie, mira. ¿Ve el mapa? Estoy en una planicie acuática. ¿En serio? Planicie acuática, pero no me siento en una planicie acuática. Sí, te acabo de ver, amigo, está en la misma, para acá. El vampiro me sigue mirando. Por aquí, mira. Sí, por
Vampirito, ya te diga, por favor. No, si no muere. Podríamos limpiar aquí. ¿Cómo que no muere un vampiro, weón? Amigo, podríamos, escúchame, podríamos limpiar, mira, todo este lado. Mira, por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Y nos hacemos la casa, te parece? Bueno, ya. ¿Sí? Ya, limpiemos. Voy a poner la mesa de crafteo aquí para ver si te querías hacer un hacha. Digo yo, ¿no? Sí, please. Esta es la mesa de crafteo, la mía, amigo. Es harto más rápido, sí. Si le sacas toda la madera al árbol, después desaparece, así que... Listo, chao. La casita provisional hasta que nos hagamos una mansión. Seguro. Seguro. Pero bueno, la otra vez la hicimos, pues, weón. Sí, pero se quemó, pues, weón, así que no maderas. Ah, verdad que cierto, weón, decidió... Se puso lava. Se le ocurrió poner lava y dijo que iba a ser interesante. Y que la cagaron. Juntando madera por montones, amigo. Chao, pam pam, tomando de hierro por aquí, ya mate ese, ese no nos molesta. Toda la orilla va a ser marcha. Y ahí vamos a poner nuestro barquito y no la aventura en barco. Bien. ¿Qué pasa, amigo? Cometí un error y hice pura hueá. ¿Qué creaste? Pura varilla, se me olvidó poner tablas para hacer esta hueá de la hacha. ¿Pero no se la con piedra, no tenéis piedra? Lo tomaré como tengo piedra, pero... Por aquí... Acá hay un hoyo, una mina. ¿Qué coño? Mira, amigo, tenemos una mina justo en la casa. Vos y las minas. Yo y las minas, claro. Ahí hay de todo. Oro por montones. Stonehoe. Stonehoe, sí, amigo, Stonehoe. No, espera. ¿Cuándo me dijiste? Stone Axe, amigo. Dos varitas al medio. Sí. Imagínate que sí. Estuvieras viendo un teléfono. Y piedra en el 2, en el 3 y en el 6. Interesante. Voy a... I wish I was in DC. Agrandar nuestra piscina. ¿Piscina? Yo puedo que tiene una piscina conmigo. Mire, tenemos arena, estamos dados aquí, voy a juntar arenita. ¿Tiene como la de los buenos graves? Claro, como los haters. Mira, empieza a hacerte una escalera. Una escalera. Aquí, mira. Aquí, mira, hacia allá, hacia los cerros. Aquí. Y va y bajando. ¿Una escalera para abajo? Sí, pues para que hagamos nuestra casa subterránea. Ah, como la última vez que fue. Exacto. Para empezar nuestra casa para cubrirnos de la noche y después vamos a hacer una casa más grande. Oh, weón, tú te me pegaste. ¿Cuándo caí de la nada? Sí, weón, fue como que mierda este culiao, me caí de miedo a mí. Escuché en cámara lenta, weón. Es que te hablé así. Sí. ¿Qué mierda este culiao ya? Ah, eres vos, yo qué mierda ese culiao eres vos. Y dele, weón, que no. Claro, te digo, haz una escalera y te... Bueno, esos vampiros estoy seguro que son curas, weón. Mira, tienen pinta de cura. Amigo, te digo que acá hay una escalera y te vaya a sacar madera, weón. Una escalera, pero una escalera de cavando, no escalera de escalera. Sí, amigo, de cavando. ¿Esta que hiciste aquí? Sí, amigo, empieza hacia allá, rumbo al cerro. ¿Philip? Dime, amigo. ¿Dónde está ahí? Aquí en el agua, picando. Ah, ya, aquí empieza a bajar entonces. Sí, amigo, empieza a bajar. Y después hay que buscar comida, weón. Ah, espera, que de nuevo voy a tener que cortar porque hoy día es el día de las visitas, parece. Espera, volvemos enseguida. Y volvimos de nuevo, como dije, es el día de las visitas. Y toda la gente viene hoy día a verme justo cuando empiezo a hablar de cafés, la magia de la serie, ¿cierto, Seba? Me encanta la comparación de compañía. Grande Rock, ¿cómo vais? Bien, te quería venir a ver. Amigo, no. He visto escaleras raras y estas, pero bueno. Funciona, Felipe, ingeniería aplicada. No, no puede hacer escaleras rectas y abajo, no, tiene que hacer una buena espiral porque me enraya la chucha. Ay, mi compañero serio. Mi amigo. Bueno, así los buenos se demoran más en llegar, pues. Me estoy tratando bueno, amigo. Sí, me refiero a los buenos inhóspitos. Toma, toma, no tenías antorcha, ¿cierto? No. Toma, todavía me regalo algunos, ahí tenés. Oye, ¿hay sol? Sí, todavía está la oscura. Todavía está la oscura afuera. Nos viene a evangelizar, amigo.
Amigo, ay, oh, Dios mío, este señor que hace escalera rota, tío. ¿Te puse una antorcha, para que se toma? Te voy a tirar antorcha, te tiré antorcha por... No, te tiré ninguna, mierda. Te voy a tirar antorcha. Te la voy a tirar, ahí están. Están en la entradita. Te tiré una más. Vale. Toma, te tiro todo, mejor tú me tienes. Para que siga avanzando, yo voy a ir a buscar comidas ahí. Mira una cosa. Cresta madre. Yo tengo suerte, me voy a tomar con agua de nuevo. Bueno, y aquí empiezo a ir de manera random. De manera random. Random. Mira, amigo, hay un monito que no debería estar cerca de nosotros y que está. Así que, y está lo oscuro también. Qué buen contraste. Un monito que salta y destruye lo que salta. Mira lo oscuro. Hola, amigo oscuros. ¿Un creep? Un block creeper. What? Chanfle, ¿no? Ya mientras está significando, yo voy a hacer aquí un par de cositas. Me hizo un cofrecillo. Te voy a dejar un cofrecillo abajo, Seba. Ok. No sé dónde lo puedo dejar. A ver, sigo bajando por aquí. Voy a empezar a bajar así en un hoyo recto para... Amigo, mira, justo debajo de la primera antorcha que puse. Ya. Yeah. Hay un cofre. Que no puedo abrir porque lo puse mal. Lo voy a sacar. Bueno, justo al lado era un cofre, ¿ya? Voy a tener muchas tonteritas porque me voy a ir de exploración y no quiero tener tantas cosas en el inventario. Hola, Felipe. Hola, amigo. Voy a dejar todo lo que no necesito aquí. Me voy a llevar los picos de madera. Una chita. Esto no. Me lo llevo. Yo. Esto no. Te dejo el carbón. Te dejo esto. Tú tenías el horno, ¿cierto? Deberías. Te lo ya trajiste todo, amigo. ¿Este? Supongo, amigo. No lo estoy viendo. Dejé toda la comida que teníamos, creo. Me traje unas manzanitas. Por aquí, pim pam. Oh, estoy sin audio, creo, ¿no? A ver, igual. Como que no escucho nada, bueno, en realidad. Sí, está como raro. Bueno, ya ahí lo configuramos después o lo colocamos con música de fondo. Justo está anocheciendo. Esto no es bueno. Vamos a hacer un puerco. Ahí está. Ya, bueno, amigo, me voy de exploración. De noche, ¿no? No sé, ya, chao, ya me la juego. Me voy, adiós. Buscando comida, se llama esto. Coño, choqué. ¿Really? ¿Really? Me duró, ¿qué te pareció? Me duró el barco menos que... Y ya de lo mejor, pa, contra la comida. ¿Cómo estás en la mesa de... Está fuera la mesa de crafteo, pero tenés que colocar... ¿cómo se dice? No, cuatro tablas juntas en un cuadrito. Imagínate que la es el uno, bueno, abrís tu moro y colocáis cuatro tablas en ese espacio conmigo. ¿Dónde hay limón? Sí, pero ahí hay carboncillo. Y es de noche, esto no fue lo aquí carbón. Yo no puedo sacar. Rajifico. Mal ahí. Acá aquí hay, esta bombilla. Aquí. Efectivamente esta bombilla. Mira tú, interesante. Sí, yo solo quería una cosita. Una cosita brillante. Sí, mira, hay una, esta guadrilla. ¿Y la puedo plantar? No la puedo plantar, simplemente la puedo sacar. Bueno, es de noche, mi amigo. Te voy a ir a picar como se volvió de noche. Mira, otra guadrilla, otro coral raro. Una esponja. Pieza de esponja. Tu amigo, supongo que está transpirado. ¿Me estáis dando el baile de la esponja? Baile de la esponja. Come algo, amigo, para que te rubí. Vale. Ya llegamos aquí, pim pam. Bueno, ¿sabes qué esto? No me molesta tu bajada. Bueno, sí me molesta tu bajada, pero me perturba el poco espacio, amigo. Me siento atrapado. Soy una rata. Bueno, canta. La rellena y hago una nueva. Bueno, amigo, sí me gusta, pero no me grites. Te escucho bien, amigo. Ahí sí. Ahora háblame. Te quería una bomba y la vuelo. No, amigo, no crees que si tiene pólvora va a ser una bomba. Podría invertir en fondos mutuos y conseguir uno. Fondos mutuos, seguro. Ya, voy a abrir yo. Bueno, voy a parcir un poco nuestra casucha. No deberíamos tener una casa sobre tierra, weón. Sí, pues, pero este va a ser el sótano, pero ¿queréis que sobre tierra llegue y nos vuelen los 20.000 creepers que nos van a salir a mí? ¿Hiciste la mesa de crafteo todavía, no? No, la... ¿Te voy a traer la de arriba o la voy a dejar arriba?
Debería mostrarla. Ya, tráetela. Estaba aprovechando que tú estás arriba y yo así explicando. Felipe, estoy abajo. Ya, está ahí, weón. Puta la wea. Ya voy yo entonces. Tan 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 pum pum tan 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 por aquí, por allá, por aquí, por allá, no, por aquí no, por aquí sí, por acá no, no hay nada interesante, nada interesante, me llevo la mesa carta. Muy bien, vamos para afuera. ¿No tenemos antorcha? No puedo hacer antorcha aquí yo, bien Felipe. En serio que quiero colocar una dinamita y que es como le pegan fuerte, wey. No, amigos, vaya a petear el server. Y ahí tenemos localizada nuestra casilla con esta luz. Va a ponerle... ¿Por qué no hay? ¿Qué se preocupa medio dar cuando robo algo así del punto? ¿Por qué te avisa? Porque el server, pues, amigo. No, y no saqué cosas, por favor. No sé qué cosa te quito el poder. Carbón, 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 carbón. ¿Esperaste carbón? Mucho. Bien, amigo. Carbón es muy útil. Yo voy a dejar todo nuestro carbón en el horno. ¿Para hacer? Para tenerlo en el horno. No, nada, pero usted tiene el horno, amigo. Y yo voy a seguir tú. ¿Estás yéndose ya? De hecho, te quería venir a verla a mí. Te tiraste, pero amigo, haz 18. Haz escaleras, por favor. Dios, ¿no? Dios, ¿no? Ya, bueno, tú sigue por ahí, yo voy a seguir acá derecho, no dobles o algo así porque nos vamos a topar. ¿Comiste algo ya? ¿Cómo te no. comiste, weón? Come, pues, tómate. ¿No puedo comer un limón? Sí, amigo. Nam nam nam. Nam nam nam, limón, nam nam nam. Bueno, estamos aquí. Ya, después cuando sea de día vamos a comida ya. ¡Ay, la wea! ¿La wea qué? ¡Avancida! La wea, tío. La wea mal. Mira cómo pico, mira cómo pico. Me comí 9 limones y no me arrepiento. ¿Pero te geleaste toda la comida que te faltaba? Sí. Muy bien, entonces, amigo, muy bien. Tengo antorchita, así que si queréis venir a buscar y te paso. No, sí. Tengo una. Tengo antorchitas y estoy picandito, picandito. Como que destruye una piedra, bueno, y me vuelve a aparecer en el camino. Hay que encontrar Iron, amigo. Como historias de amor, igual. Iron como historias de amor, what? Estoy bajando por nuestra mini... Puta, ya me condoría ya, infeliz. Aquí, pim pam pum. Chao, sigo picando. Voy a llegar a la capa 40. Voy a llegar a la capa 40. Pero estoy por hinchando porque cuando sea de día hay una mina acá al lado de la casa, weón. Pero es que al lado. Que hay un pedazo de mina como una cueva acá al lado de la casa, amigo. Quiero llegar a la capa 40 y 40. 40 con una vara se puede hacer. Una vara y un pedazo de carbón arriba, amigo. Sí, una varilla y un pedazo de carbón. Y eso que estamos haciendo los crafteos simples, pues tenemos que hacer los crafteos de la magia. ¡Ojo! Sí, tenemos muchos mods y muchas cositas. Mira, ahí vamos a mostrar un poquito. Muchas flechas, muchos cachivaches y armaduras muy lindas y bla 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 bla. ¿Qué vamos a tener que hacer después? ¿Qué podríamos sacar? No, amigo. Exclusivamente con la E, pero bueno. Sí, pero ¿para qué? ¿De qué serviría? ¿Cuál sería la gracia? Muy bien. Que te mate nomás. ¿Que te jodan? Que te mates, claro. Que te jodan. No encontré iron. Bien, amigo. No, no. Tenéis pico de piedra, ¿cierto? Sí. Vamos, con el de madera supongo que sabes que no se pica. Muy bien, amigo. Saque todo el iron y lo tira al horno, pues. Iron fondos mutuos, compañía. Yay. Por aquí, por allá, voy picando a cuya, voy a llegar a la capa 40 y me voy a empezar a tirar, voy a hacer como una pieza. En la capa 40. Mira tu mapa, vais bajando un número entre paréntesis, cada vez que bajáis disminuye, porque cada vez que subís sube, esa es la capa 40. Cuando llega el 40, capa 40. ¿Cuánto sabes?
Tengo tres huesitos, ya voy a picar por aquí hasta que se rompa el pico. Hasta que se rompa el pico. El pico. Soy un minero. Soy un minero. Soy un minero. El cevita en la cueva. Iron encontró. ¿Cuánto era? Muy poco, mucho. Sí, llevo 5. Ah, bueno. Ya hay uno hecho, toca 6. Si juntamos 8 no hacemos botitas para los dos. Todavía no amanece. Y hay que ir a buscar lana, weón. Encontré tierra. So useful. Ya yo me quedé sin pico. Para arriba. Hop, 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 hop. Casi hop, hop. A ver qué hay aquí. Tengo yo la mano. No, pero ¿qué hace? ¿Por qué hay tierra a esta altura? No lo sé, amigo. No lo sé. Me tengo que decir. Amigo, la mesa craftó la tenías tú, la bajaste o la bajé yo. ¿La dejaste tú? La tengo aquí, pillo. Yo buscando la café y la tenía al lado. Burp, derp. Ya, piquito, piquín por aquí. Pum, pum, pum. Dios, tú, tú, tú. ¿Cómo va, amigo? Bien. Bien, bien. Ya, yo así por acá no he encontrado nada yo, pero voy a seguir. Lo más probable es que encontremos agua fija del mapa, que estamos abajo del río, así que tranquilo. Está amaneciendo, amigo. ¿Cuál es la hora aquí? No, pero mira, el mapa se está enclareciendo. No sé, me pone una de las clientes, lo tengo en casi la mitad de la pantalla. Te creo. ¿Por qué no agrandé la pantalla para jugar, weón? Oh. Oh, ¿really? No, en serio, no se me ocurrió. A ver, empezamos a hacer nuestra pieza por aquí. Por aquí, pim pam, pim pam. Chum, 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 chum. Tres para acá, 1, 2, 3 y tres para acá. ¿Y si ¿Cuál? Llevo la capa cero, qué pasa? Es el fin del juego, amigo. Ah, y empieza ese vacío así, el sí. Universo. Sí, ese mismo. ¿Cuánto iron sacaste? Oh, me encontré. Mira, se encontró una cosita brillante. ¿Oro? No, mira, una cosita brillante. No sé dónde estoy, güey. Estoy aquí donde estáis tú, a la derecha, no sé, pero es una cosita brillante. ¿Oro? No, amigo, es una cosita brillante que no, no sé qué, bueno, por eso es una cosita brillante. Ah, como la que yo estaba viendo y que casi te mato de susto. Claro, es la misma, pero no sé si igual, pero es lo mismo, pero no es igual. No. Bueno, sí, toca una hueá azul. Ve si la puedes picar con el pico de piedra fácil, si no hay que hacer un pico de iron para sacar todas estas cosillas. Te picó con esta el pico de... es azul y plomo. ¿Te pica con el de piedra o se rompe? Mm. Si se demora mucho es porque se va a romper. Sí, se está demorando mucho. Ya, entonces no se va a romper, saca. Se rompe con el de iron. Sube y mete el iron al horno. O si hizo día, voy a terminar acá y voy a ir a buscar con mi amigo. Encontré más. Bien, amigo, se le dio. Ya voy a buscarnos comida ya. ¿Por qué hay puestos de la nave aquí? Porque parte de las texturas. Parte del pack de texturas. Ya, amigo, encontré comida. Voy a buscar aquí. Llegué arriba. Ya voy a dejar algunas cosas en el cofrecillo. Cofrecillo, qué sé yo. ¿Pili? Hola, Cevita. Oh, carbón. Oh, está mi carbón. Tira todo el iron ahí conmigo. A ver. Por acá. Voy a buscar comida, amigo. ¿Me acompañas o te quedas aquí? Ya, voy a ver. Vamos a la aventura. ¿Con mi hacha? ¿Para el acero lock? Sí, vamos a matar gente con el hacha. Encontré una esponja. ¿Qué es tú? ¿Tú me tiraste esta esponja? Sí, yo te la tiré. Te dije, mejor que vale. La... Mira, amigo, acá hay una cueva, eso me refería. ¿Tenía antorcha? Sí, 8. Ya, ven para acá. Vamos, ilumina mi camino, Seba. O dame la antorcha y ilumino tu camino. Oh. Oh, iron. Ojo, es una dungeon, cuidado. Amigo iron. ¿Una qué? Una dungeon. Bueno, ¿dónde sale harto monito, amigo? Cuidado, te metí un picazo en el ojo. Ya. Un conflicto presente.
Aquí, mira, pongo una antorcha por aquí. Anda, cuidado, porque están los creepers y me cago en la risa. A ver, oh, mira, hay una calle. Cuidado, ahí se cae toda la gente, cuidado, amigo. Por aquí, amigo, sí. Por aquí. Hay agüita. Oh. Dame antorcha, voy a dejar yo. ¿Con cuánto tiro? Con la Q. No me, no me llegó, te la tomaste tú. No, si la, si las tiré las dos, se fueron muy para abajo. Están ahí, ya está. Cresta, cresta, cresta. Me dio miedo eso que escuché. ¿Queréis volver? Hay un creeper de maná. No, tranquilo. Cresta. Ahí me la jugué. Hay mucho carbón. Tírame, el... tírame la antorcha. Hay mucho carbón y me la voy a jugar por una antorcha ahí. ¡La juego! Crista, crista, arranca, Felipe. ¡Oh, un creeper de maná! Sube, 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 nada, 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 sube, 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 sube. Me la jugué, después que subir por el agua, amigo. Hay mucho carbón. Mira, hay mucho carbón y mucho iron allá abajo y hay una cosita azul. Sí, me lo estoy por el agua. Y hay oro, tío, hay oro, mucho oro. Ya, bajas aquí y me ayudas a picar, amigo. Estoy sacando iron. Vale, saquemos iron por saco. Viste que teníamos una mina al lado, weón, tío. Estamos los dos buenos. No fuera por ese. Que es bastante perturbante. Un vampirito, cuidado amigo, un vampirito. ¿Por qué me bajó la vida? Ah, porque me caí seguramente. Pollito. Miam, 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 miam. Ya, a ver aquí. Voy a comer otro limón. ¿Cómo no? Hay más carbón, carbón a saco. Dum, dum, dum. Carbón a saco se llama esto. ¿Cuánto aire tenéis tú? Conseguí 9. Yo tengo 10. Tengo 19 de iron. Bien, 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 bien. Aquí había más, ¿no? Eso, creo que esos murciélagos son los que después se nos forman en vampiros. No tenemos mantorchas. No tenemos mantorchas, ¿cierto? No. Mal ahí. Creo que hay más iron. Iron, iron, un iron bien riquito, bien riquito. Por aquí. Ojo. Por aquí. Esa cosa azul, ¿esto es lo que te había encontrado tú? Me perturba el sonido de ese weón. ¿Qué está escrito, no, es invisible, es invisible, amigo, amigo, me ataca un topo, amigo, me ataca un hecate. Feliz, no sé dónde estoy. Hasta TP, pues weón. Hasta TP, pues, mierda. Clarito. ¿Moriste? No. Hazte tú, te ve. Yo estoy saliendo, hazte tú. Ya el tiro, déjame salir de aquí. Que vi algo ahí arriba flotando que no tomé. ¿Qué es esa wea flotando ya? No era que si igual puedo salir por un cacho que esa wea. ¿Saliste ya? Espérate. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Como siempre, en vez de salir por la salida tradicional, empecé a picar para arriba. Te creo, amigo. Yo voy nadando tranquilamente por las aguas de la vida mística y universal. He salido. Pim pam, pim pam. Ahora vamos a ver dónde se ha dejado el hoyo que lo caracteriza cuando se mete a estas cuevas. ¿Cuánto llevamos jugando, weón? Bastante. Bastante. Veo tu... ¿Ahí dónde? Oh. ¿Llegaste? ¿Alguna parte útil? Más o menos. Encontré ya. Aire. Hasta TP, weón, si yo estoy en la casa ya. Mira, iron. Yo ya estoy en la casa, amigo. Se puede hacer TP cuando quiera. ¿Qué es la agua azul que encontraste que lo pudiste picar? A ver, voy a cancelarte esto. Voy a seguir la ruta antes de que hay tú. Sí, por un lado no había que ver. Encontré un árbol de limones. Bueno, me voy a ir huesitos. Ah, la misma cosa azul. Esa agua es para el Ars Magica, creo. Upa, 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 upa. Tengo 5 lingotes de iron. Están haciendo más. Bueno, obligado a usar el ulti de Chen. ¿El qué? El ulti de Chen.
Twitch. Ya me estoy diciendo, mete tu Iron ahí, amigo. O sea, es que sale, sale, sale. Correcto. Voy a picar con esto. ¿Cuál de carbón pechar? Sí, tranqui, espera. Ah, sí, ese carbón sobra un poco. Déjame, estoy en proceso. No, no era esto, era la 2. ¿Qué mierda hice? Aquí. Pum, pam, 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 pim. Tú tan tontín. ¿Pegaste el Iron? ¿Qué Iron? No, el que había ahí, sí. Toma, amigo, ahí hay dos, para que no... ¿Tú tenías agarraste a Iron algo tú? Sí, sí, ya lo eché. Ah, pero no, no hay sacado Iron hecho. No. Toma. Al tiro. Agarra. Son 5 o 10 ya. Oh, qué bueno, ahora me se crafteó. ¿Para qué pusiste ahora me se crafteó, amigo? Voy a poder hacer cosas. ¿Te agarraste las botas que te pasé? Sí, gracias. Yo estoy haciendo los ítems para la armadura, así que tranquilo. No te compliques la asistencia tú. ¿Y quería sacar un? ¿Un? No, ya no importa, amigo, voy a seguir picando. Amigo, amigo, toma. ¿Bajaste por aquí? Sí, toma, ahí detrás tuyo. ¡Ay, que me veo bonito! ¿Tomaste el casco? Ya. Sí, gracias. Póngase, amigo, póngase, póngase. Tenemos 11 más 8 son 20, ¿cierto? 19. Bueno, yo voy a seguir esperando aquí. Voy a sacar esto de aquí. Voy a luchar, a ver. Con un hacha bien la escabos. Se va a picar el hielo, no importa. Voy a hacer bolsa mi hacha, pero no importa. Y ya, pum, chao. Esto aquí, pum, pum, esto aquí mejor. No alumbra nada ahí. Me parezco mucho. Y de nuevo 3 horas picando. LOL, tan gusta con apuesto, no pone. Y vamos a hacer otro de estos. ¿Cómo se ve? Porque piqué para arriba y hay como un hoyo enorme. Ahí está, hop. Ya tenemos un 5 de iron. 18 de iron, son... No, 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 no alcanza. 8 y 8. Deje esta wea azul flotando literalmente. Mucho iron para nosotros, iron por montones. Uy, que me veo lindo. Soy hermoso. I'm sexy and I know it. O sea, tengo un regalo para ti. Bueno, yo bajate donde estás tú. ¿Qué? No, amigo, te dejo ahí cerquita de la escalera donde termina tu primera escalera. Bueno, no hay tanto, alargaste mucho. Ahí está. Voy, voy, voy. Toma, aquí está, toma. Por aquí, pom, 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 pom. Y ahí nos queda Iron, y aquí queda... Ahora parezco jugador de fútbol. ¿Fútbol americano? Sí, amigo, lo pareces. Voy a ir por acá, no tengo más picos. Hoy me nos quedo justo 3 de Iron para hacer un pico, excelente. No había cachado. Y maderita tengo... ¿Qué me está pegando? No. Vos me estáis pegando. A ver, ¿esta cuesta dónde llega? Mira, si la siempre hace tan derecho, por favor. Simétrico, vos, weón, corresponde. Ay, que esta weón me molesta cuando bajo. Me molesta cuando bajo y cuando subo, así que vamos a chicar el sol. Te voy a ir a picar tu cosita azul, amigo. No sé, yo la pico antes. Pero no tenía iron para picarla. Cambio yo sí. Mira esta, ¿viste mi cosita brillante? No. Ven poco. Bueno, ¿aquí en el cofre? No, aquí. Está donde estoy yo, baja o hace TP. Ahí voy.
¿No la he podido picar? No, pero ahora con el de aire se pica. Mira, para acá, mira allá. What? Tengo una cosita brillante. Ya voy a picar. No es guayaba. No es chimerita. ¿Para qué se usa la chimerita? Podemos hacer un conducto de esencia, una batería de maná y muchas cosas lindas. Pero tenemos chimerita, amigo. Es chimerite orf. Ahora voy a picar tu cosita azul. Me perdí. Amigo, ¿tapaste mi salida? No. ¿Cómo crees? Maricón, güey. ¿En serio? ¿En serio? No te voy a matar nomás porque necesito un compañero en serio, güey. Wait. Soy maricón, güey. Ay, qué desgraciado. Uy. Coño. Oh, ya, en serio. Encontré una hueá verde. ¿Cuánta roca gastaste para evitarme el paso, amigo? Ahora que viene acá. Bueno, encontré una hueá verde. Ya, en serio. Te fui pesado que me tapó todas las posibles. Uy, soy desgraciado, tío. Ya. Puta, no tengo un pico como para hacer la hueá que quería hacer. No, weón, no, en serio. Muérete, muérete. No, weón, no. ¡Pesado! ¿Dónde está tu hueá verde que dijiste que encontraste? Ah, en el techo, ahí tenemos el bro. Sácame de aquí. No, que de ahí. ¿De qué techo, weón? ¿Dónde? ¿Dónde está ahí, supuestamente, amigo? ¿Para que te saque? Aquí, atrás tuyo. ¿Dónde, weón? Quiero que te estalle. Veo que te estoy alejando. ¿Dónde? ¿Por aquí? No, en serio podéis verme. ¡No te veo, weón! ¿Y cómo no ves mi nombre? No te veo, amigo. Ahí te vi, ahí te vi. ¿Dónde está la agua verde? Estaba sellando esa parte y justamente lo que es el TD. ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? Espera. No veo tu nombre, no. Sube la escalera. Sube la escalera. Ahí te veo. Ya, ahí te veo. Tienes 4 vidas. Vamos a morir los dos por ahora. ¿Cuántos bloques? Pues este weón va a taparte como 40. ¿Qué está? Magic Powder. Estoy juntando niveles como condenado, amigo. Claro, porque tú tenías un pico de iron. Claro. Mi pico siempre ha sido más duro. La encuesta lo demuestra un poco. Claro. Mira, mucho Magic Powder, no sé cuál decir, pero tenemos mucho amigo. Magic Powder por montones. Bueno, la cosa es que... ¿En serio? ¿En serio? Para tu huevo, querí. Ven para acá, te voy a matar, huevo. Ven para acá. No, te mato, no. Te mato. Muérete. Ya no te mato porque ya ves para acá. Vamos a terminar el capítulo de hoy. De ahí, no puedo bajar. Porque vamos a morir de hambre, así que... ¿Really? Ven para acá, amigo. ¿Abajo? Sí, bajo donde... la parte que piqué yo. Ponte mirando, si estoy mirando yo, por favor. Ya. Y... bueno, people, vamos a terminar nuestro capítulo de hoy de Minecraft. Porque... ¡La hueá larga! Ni tanto, ah, igual te entretuviste tapándome las putas salidas, así que para de llorar. Tengo el ojo verde, mira. Ya. No te veo. Y eso ha sido todo, y el SEA se fue, así que SEA, puedes chumascarla. Adiós.